Y este es el primer evento que estamos armando como parte de la celebración de Fede Ratas, porque Ediciones Estridentes estamos cumpliendo un año de estar trabajando juntos, de estar haciendo lo que nos gusta, y bueno, queremos festejarlo así a lo grande, con una fiesta que va a ser en La Moderna el sábado, así que cáiganle, va a estar chido. Y este es el primer evento, son como eventos para que nos vayamos calentando, ¿no? Los motores. Y bueno, hoy a nombre de Marginalia Ediciones, quiero darles la bienvenida a esta lectura de Aviones de Papel, como la titulamos. Y bueno, hicimos una invitación a 6 voces que en este momento estaban en la ciudad de Jalapa. Hemos conocido su trabajo por medio de pues diferentes otras lecturas que hemos hecho, también vía internet, y pues son diferentes voces y queríamos iniciar estas como pre-eventos, pre-cotorreos, pues con la lectura de estos Aviones de Papel a nombre de Marginal Ediciones. Recuerden que el miércoles también hay un evento de Nini, se va a presentar en La Moderna, y el viernes me parece también es en Argonautas otra vez con Roto Ediciones. Entonces, muchas gracias por asistir, gracias por apoyarnos en todo lo que estamos haciendo, y espero que la lectura de hoy sea pues amable y chida, y esta como multiplicidad de voces pues sea como algo que valga la pena, ¿no? Porque precisamente es lo que Ediciones Estridentes, en el caso de Marginalia, que nos preocupa, nos interesa la poesía que está escribiéndose en la ciudad de Jalapa, pues tenga como plataformas y maneras de existir, ¿no? No solo como en la web, no solo en lecturas como esta, sino en medios impresos, que es lo que realmente lo que nos dedicamos en Ediciones de Estudiantes y en Marginalia Ediciones. Bueno, la lectura de hoy, invité a 6 grandes amigos que los admiro por el trabajo que hacen. Y bueno, dije, vamos a hacer como meterlos en una tómbola y a ver qué pasa, ¿no? La verdad, me agradó porque el ejercicio, no, yo no sé ni siquiera si se conocían, la neta. Todo un trabajo que nos gusta al equipo de Marginalia, fue como, bueno, los conocemos su trabajo, y más que nada el trabajo va a ser el puente o la red que va a hacer que este evento funcione y que suceda, ¿no? La creación de estos Aviones de Papel con escrituras poéticas, y lo que realmente nos interesa. Va a estar con nosotros hoy Lorena Buitrón, que anda por aquí, va a estar Víctor Gálvez, va a estar Marcos Iniesta, va a estar Alejandro Albarrán, va a estar Roberto Luna, que no sé si ya llegó por ahí, va a estar Brianda Pineda, y bueno, no hay como un orden específico, pero entonces el que levante la mano de los 6 que quiera aventarse el ruedo, va a ser algo como muy, muy sencillo por aquí. Cada uno nos va a compartir su trabajo de entre 5 y 10 minutos. Y bueno, esperamos que se ponga chido y que sea interesante para los oídos y los cerebros de todos, ¿no? Estamos por aquí. Muchas gracias. Eres Argonautas. Y bueno, vamos a empezar. El hombre es el lobo del hombre, el lenguaje, su colmillo más punzante. El hombre es el lobo, el lenguaje, el punzón y la herida. La herida. No matarás hasta que mates es una tautología, no un verso. El hombre es el lobo del hombre, el lenguaje, su colmillo más punzante, altisonante. No corro, no grito, no empujo, no grito. El hombre es el lobo del hombre, el lenguaje, su colmillo más punzante, altisonante, manoseado de sentido. Esto no se toca hasta que se toca de sentido, inverso, se trastoca de sentido, inverso, como tu boca y mi boca. Esto no se toca como tu boca. El hombre es el lobo del hombre, el lenguaje, el colmillo con el que troza la carne del cordero que traspasó la cerca, que se escapó del rebaño. El hombre es el lobo, el lenguaje, el colmillo con el que troza la carne del cordero, abre su vientre como una naranja y reserva una parte de su piel como una joya. El hombre es el lobo del hombre, pero también es el cordero, el lenguaje, las cercas que lo encierran. Ay, pero el corderito se escapó del rebaño, anda perdido en el monte, ha traspasado la cerca. Aunque detrás de esta cerca hay otra cerca y detrás otra. Ay, pero el hombre, el pobrecito hombre disfrazado, no quiere ser cordero, ni lobo, ni hombre. A ver qué quiere ser.
no quiere ser cordero. A ver, ¿qué quiere ser? No quiere ser hombre. No sé, tal vez algo más exclusivo, refinado, verdadero, dice el hombre disfrazado de lobo, disfrazado. Algo más exclusivo, refinado, verdadero, algo más verdadero. Un hombre disfrazado de hombre, disfrazado de hombre, disfrazado. Algo más verdadero. Un hombre disfrazado de lobo, disfrazado de cordero. Ay, pero el hombre no quiere, ay, pero el hombre no acepta que el hombre es, el invento del hombre es, el invento del hombre. Ay, pero el pobrecito hombre está pasando hambre, ay, pero el hombre no quiere ser ni cordero, ni lobo, ni hombre, pobrecito, anda perdido en el monte. Ay, pero el hombre es el cordero del hombre, anda perdido en el monte, ha traspasado la cerca. Aunque detrás de esa cerca hay otra cerca, y detrás otra y luego otra, y el hombre no lo hace. Gracias. Eso se llama aficiencia. Era aquel, como digo, un pensamiento apenas formado. Muchos así tiene el hombre que no llega a completarse jamás. Es una cita traducida al español de Juan Rafó, en la traducción de Julio Cortázar. Es como si entre los dos cerráramos un solo ojo y un solo corazón fuera arrancado por momentos. Como si volcara sobre mi costado incandescentes dedos manchados de peces en mi boca, y mi boca buscara en el vientre de tu boca la fosa común de un fantasma, de esos que asesinan taladrando los poros, y derretir cristales, y besar, y besar, y besar, de manera que parezca casi milagrosa tu existencia, que ese eco, ese sonar es plata, un nervio de plata que electriza los más leves filamentos de la carne, las fibras más torpes y punzantes del encéfalo galopante de los tiempos. Es como si clavícula nos diera tema la indiferencia de todos y una vuelta de rueda fuera suficiente para apagar el sol o los destellos. Y a tu vera, desnuda en tu cuerpo, pasara la vida de un modo que con nostalgia y a la orilla un mirarequino nos abriera la puerta. Y cantamos, y somos tanto como la guardilla de un moribundo sistema de espejos. Y cantamos, y este fardo heredado de Saturno lo empleamos para cazar mariposas, oh por deseo. No será para tanto, pero tan pequeño es el polvo que al volver reincidimos y morimos, y al morir la tristeza nos invade como el mar las botellas. No pensar demasiado nos consuela un poco, unas manías y estas rayas de preso estrangulan los más exímenes crímenes en potencia. Justo alrededor, vuelvo a la misma cama, en la misma postura, sigo la misma dieta, masco sin ninguna gana. 5 pasos me llevan a la mesa, otros 5 me ponen fuera de casa. Mi ropa es caricatura y otra vez a mis pies acude la misma rata. ¿Acaso no saben cuánto nos daña la luz? Hoy en día es considerable la cantidad de gusanos que escurren de las palabras. Y duerme si yo duermo, y sueña si yo sueño que me sueñas al tiritar de las campanas. No es posible que tengas un frío visible, endeble y voluminoso. Que mi carne, una de carroñeros, se arrastre por abrazarte, y corto una flor, entretejo mis dedos. Llevo a mi olfato tu fragancia, y las canciones son consecuencias desgajadas de un lacrimoso que llega a nuestro encuentro. No, no es posible que a golpes de martillos las manos naden en el fondo arañando la razón y los polos. Es seguro que quien clavó los astros en la noche no contaba con colgarse del firmamento, ahora que ya nada nos sujeta. ¿Qué cordones nos atan al suelo? Maldecimos, maldecimos y tiramos de los barrotes esperando a que Dios o algo, se entiende quien sea, nos abra la puerta. ¿Dónde está el truco? ¿Por qué de árboles frutales cuelgan cuerdas? ¿Por qué desde el vientre de la madre los hijos se disputan su lugar de alumbramiento? ¿Sabes? Temo tanto dormir por no volver a escuchar el trino de los lobos. Toma esta mano, átame a tu carne, clávame en el arsénico de tus labios. Mira que he alzado suficientes hilos del subsuelo. Los cabellos ya no me alcanzan. Dicen que en el fin del mundo la caída es interminable. Dicen que es cierto que el amor es un roedor enfermo. Y es como si entre los dos cerráramos un solo ojo y un solo corazón fuera arrancado, arrancado por momentos.
Ahora, cambiando un poco el motivo poético, una vez estaba leyendo una enciclopedia y apareció la breve historia de Calígula, emperador romano que al parecer fue muy cruel. Tenía una idea de que si el pueblo pudiese ser visto como una sola cabeza, él no dudaría en pasar con una espada a la muerte a su pueblo, Calígula. Bueno, también se cuenta... Bueno, igual lo va a contar el poema, ¿no? Calígula. Poesía. Descansa a los pies de su estatua dorada. Es fría sangre del invisible mar, su nombre repetido en los almanaques del tiempo. ¿Qué fecha arrancará tu fama gris y cruel? ¿Qué cielo se resiste a tu regreso al polvo? Hay tumbas a las que la historia no cesa de llevarles flores. Es una madre afligida por sus hijos locos. La lupa del telescopio del poeta te nombra sin testigos. Sabías, sumergido en el esplendor de tu trono, la verdad insondable del hombre ante el espejo. El único monstruo capaz de abarcarlo todo, de ser dios y diosa y ramo de cráneos un pueblo, de convertir una espada en verdugo. Que su sangre sea legiones de miedo ante un hombre, es la metáfora. Había tanto ruido entre tus manos, instrumentos para el placer de la crueldad cifrada en una isla. Abandonado a ti mismo y en tu contra, fue tu circo una trampa para alimentar leones. Dime, hermano, en tu casa de templos, con esa ventaja de siglos ante la muerte, ¿quién querría ponerse tus cálidas? Este se llama Plutus. Madre, en el mito no hay plural ni singular. El mundo existe aparte de los hombres. No la firma, la deja intacta a los sentidos. Mueles tu realidad como la cal con el agua. Le estrujas, te preguntas por qué a mí. Te afligen los no toques, no hagas, no grites, no patees, no destruyas, no toques, no hice caso. Al mismo no le inquieta lo deshecho, las palabras mal formadas. Es la naturaleza quien decide el curso de las cosas, nada es suyo. Si un cazador pierde la suerte, no dice, soy incapaz de matar venado. Dice, el venado no quiere, no muere para mí. Como tú, como ese cazador al que le falta suerte, miro al animal que escapa ileso del disparo. Y si solo nos prestamos ese rifle, esa lanza, esperando la destreza y la suerte, si la frustración es el animal que ha decidido morir. Dice, nombre y apodo fuerte y claro. Me llamo Cuatzingán. Nosotros somos los fenómenos físicos tales como variación en el nivel de agua de pozos. Somos el proceso, la fibra que separa la paja y después se carda y se hila. Somos la espera, el que vive según Cristo, según un Cristo de producción que corresponde al cuarto trimestre que ha variado. Nosotros somos el transporte, este estado de tapices. Los cartones de después de muchos siglos de tapices y dibujos. Somos una incitación. ¿Por qué estás aquí? Estamos, para lo cual hay suficiente evidencia, estamos en una misa mensual, estamos en una clínica, estamos en un sujeto con una anemia macrocrítica megaloblástica. Estamos aquí por oración sobre ofrendas, la antífona de la comunión, después de la comunión. Somos las anemias más macrocríticas responsables, el recurso, somos correspondientes, presión atmosférica. Somos lo que equivale a un fenómeno. Si nos volvieran a preguntar por qué estamos aquí, podríamos decir que somos las ondas superficiales que viajan más despacio que las ondas internas. Las principales a las ondas ya mencionadas en el aire. Somos sus 20.000 muertos, sus kilómetros de rotura en la falla. Somos los presupuestos y el control. Somos equivalentes de inventario. Somos unidades requeridas en el sistema. ¿Cuál era tu participación en el evento? Mi participación en el evento, nuestra participación en el evento, comienza en Quintana Roo, con el nombre de Fernando VII. Pero lo más distintivo de la constitución política es nuestra pasión por nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Lo más memorable de nuestra constitución son nuestros hermanos que no quiero que se olviden. Son La Habana y el Farfar, son el responsorial, son el Evangelio, Señor Jesús, me adelantó la Secretaría. ¿Qué pasó con estas personas? Hubo una excitación, hubo agua inyectada, hubo naturaleza, por supuesto, hubo un nivel de ensamble al máximo, hubo los efectos de un agosto, una forma vertical, la luna, tal vez esta roca delgada que cubre superficialmente el contorno del manto es nuestra corteza, o cubre superficialmente el contorno del manto
los sucesos que preceden, el porvenir, la suma del presupuesto, el proceso, la partida asesinada, los departamentos productivos bien sujetados. Esas personas son una gráfica, una cifra que verificamos. Una gráfica es un defecto de la trama, una técnica utilizada en Occidente, en América Latina de los mares, los debates parlamentarios, la democrática acostumbrada a decir, hematología clínica. Por los deberes de distribuirse en este cuadro, el grupo de enemas hipocómicas señala la frecuencia. Esas personas están aquí, en el hilo del agua, en las alfombras, en el responsorial, en la segunda lectura. Están las jóvenes danzando, no tengan pecado. Están antes del evangelio, pequeñas diferencias, Dios nuestro, variaciones, oración colecta, primera lectura. Primera lectura en general la tendencia que se propone. Supongamos que ahora son ventas anuales, supongamos que observamos, como en todos los casos antes estudiados, la apropiación por producto. Esto es nuestra práctica y somos, no obstante, la administración que les daba golpes. Le daban, le iban a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. Sí, dijo, aclamación antes del evangelio, dijo, tiempo de las oraciones, dijo, porque estuvo clavado Cristo, dijo, el cual dice en voz baja para que Dios Padre conduzca su plenitud a esta obra de salvación. Dijo, venciste a la muerte. Sí, dijo, palabras, palabras, palabras. Gracias. Muchas gracias a todos por asistir a este primer pre-evento de la fiesta estridente, ya celebrando un año de estar juntos y de trabajar y de pues hablar en voz alta las cosas que queremos decir y que otras personas quieren decir a través de nosotros.